Buenas tardes, bienvenidos otra vez a nuestro programa sobre la violencia doméstica, el patito feo de la sociedad. Recuerden que estamos aquí de la Familia Unida, pueden llamar al teléfono que aparece en la pantalla, 312-738-1060 para cualquier llamada, cualquier pregunta, sugerencia o incluso comentario que usted tenga sobre el tema. También nosotros somos de la Familia Unida y puede llamarnos para cualquier servicio o también preguntas que tenga sobre la violencia doméstica o cualquier otro programa relacionado con la psicología. El teléfono, nuestro teléfono de la agencia es 773-522-7798. Gracias otra vez y esperamos que en este programa podamos hablar un poco acerca de la memoria, cómo aprendemos y cómo se aplica en cuestión de la violencia, ya sea en el hogar o fuera del hogar. Simplemente cómo es que nosotros aprendemos la violencia. Hasta hoy ha habido muchas opiniones acerca de lo que es la memoria, ¿sí? Y vamos a aclarar algunas de estas ideas porque a través del tiempo la neurología ha hecho más descubrimientos acerca de cómo funciona la memoria. Y entonces, siempre se ha dicho que nuestra memoria es sencillamente, aparece en el cerebro. Y antes se creía que solamente estaba en esta zona. Pero resulta que nuestra memoria es mucho más compleja que eso. Nuestra memoria está en varias partes del cerebro, pero también está en cada parte de nuestro cuerpo y en cada parte de nuestro cerebro. Hay diferentes tipos de memoria, no hay una o dos. En el pasado se decía que había memoria auditiva, que es cuando se usa el oído. Muchas personas que son músicos, pues captan sonidos, que graban mejor o escuchan mejor las palabras o información cuando usan sus oídos. En parte es cierto, pero no es la única forma en que la persona está usando su memoria. La otra se llama locativa, y locativa se refiere a lugar o espacio, porque nuestros ojos son cámaras. Y entonces, cada vez que los tenemos abiertos, estamos tomando fotografías, y esas fotografías van a nuestro cerebro. Y entonces, cuando tomamos fotografías, memorizamos mucho mejor, ¿sí? Y entonces, por eso muchas personas que malentendieron el concepto de memoria dijeron que algunas personas tienen la memoria locativa, ¿sí? En realidad todos tenemos o usamos las diferentes formas de memorizar, ¿sí? Y entre más sentidos se usen, es como mejor podemos guardar la información en nuestro cerebro, que es lo que le llamamos memoria. Y entonces, esa es la primera idea. La segunda idea es de cómo usamos esta información, ¿sí? Que son también algo muy complejo. Entonces, decíamos, nuestra memoria está en nuestro cerebro porque es donde se guarda la información que vamos aprendiendo en cuestión de eventos, hechos, nombres, personas y nuestra propia identidad. Simplemente piense usted, su nombre, ¿cómo aprendió su nombre? Alguien le puso ese nombre y entonces usted lo memorizó a base de repetición y a usted dice que es esa persona. Pero con ese nombre hay más atributos que le han estado poniendo, que es cómo es usted y también por lo que le han dicho, pero también lo que usted ha observado que se agrega a su nombre y entonces eso forma su identidad. Y entonces, basándose en eso que aprendió, es como usted se identifica. Y es interesante, si usted pierde su memoria, usted pierde su identidad, usted no sabe absolutamente quién es. Ahora, en cuestión de cuándo memorizamos y cómo memorizamos, tiene que ver mucho en cómo usamos estas memorias. Algo que ha pasado a través del tiempo es que se ha descubierto las diferentes funciones que tiene nuestro cerebro. Y en grandes, muy grandes rasgos, usted puede ver que el cerebro tiene muchísimas partes. Se calcula que hay más de 200 computadoras.
Y cada parte del cerebro es una computadora y tiene una capacidad enorme. Pero vamos a simplificar. Solo por cuestión de enseñar, una de las formas de memoria que funciona más a muy temprana edad, funciona a través de nuestra vida, pero donde más tal parece que lo usamos es en nuestra infancia y parte de nuestra niñez, que usted puede ver esta primera parte acá, en lo que se llama el cerebelo, que tiene la función de una coladera, es donde llega la información, todos los nervios, toda la información, ahí se procesa. La segunda es esta parte de en medio, ¿sí? Que tiene forma circular. Anteriormente se le llamaba el cerebro circular, actualmente se le llama la inteligencia emocional, pero también ahí está lo que se llama el subconsciente, porque hay muchísima información ahí, pero no sabemos exactamente qué está guardado. Y esa parte del cerebro se forma desde que nacemos hasta máximo los 10 años de edad. Y entonces, el lenguaje, el contenido de palabras que aprendemos a esa edad se guarda en esa parte. No solamente los nombres de las palabras y símbolos, sino también el contenido. Y es por eso que los podemos usar perfectamente. La otra parte es la parte que se llama frontal, que es la que usamos para tomar decisiones, para estar presente. Es lo que se llama el consciente, lo que nos ayuda a estar dándonos cuenta qué es lo que está pasando en este momento, qué hay en mi alrededor. ¿Hay alguna acción que tengo que tomar? ¿Qué acción necesito tomar? Si me preguntan algo, entonces, ¿qué respuesta voy a dar? Y eso también nos sirve para planear nuestro futuro. Y nuestro futuro puede ser el siguiente minuto, el siguiente día, el siguiente mes o el siguiente año. Entonces, es así como se distribuye nuestro cerebro. Entonces, en el cerebro medio está lo que se llama memoria implícita. Memoria implícita quiere decir que no la podemos explicar. Incluso muchísimas personas no tenemos acceso a esa información. Y parte de eso también es que muchas de las cosas que vimos en la niñez están guardadas ahí y sencillamente actuamos usando esa información en circunstancias críticas. Ahora, ¿en qué momentos sale esa información? Esa información sale cuando tenemos que actuar de una manera reactiva. Si tenemos una circunstancia que es drástica, que tenemos que tomar una acción, entonces nuestros sentimientos toman la iniciativa y hasta cierto punto control de nuestro cerebro, si es que no tenemos la práctica de controlar nuestros sentimientos, especialmente cuando se trata de nuestra propia sobrevivencia o de la protección de uno de nuestros seres queridos. Y entonces, ¿qué pasa? Entonces, automáticamente estos sentimientos están conectados a una memoria, ¿sí? Y entonces, si la memoria indica que usted aprendió violencia para protegerse o para tomar acción, entonces es lo que sale, ¿sí? Y así es como tiene la función la memoria implícita cuando se observa violencia a muy temprana edad, ¿sí? Ahora, ¿cómo es que nosotros aprendemos? Hay diferentes formas de aprender. Unas veces, o muchas de las cosas de lo que nosotros pensamos es de que solamente es a través de nuestros ojos, que estamos viendo escenas y no necesariamente estamos siempre viendo escenas, que eso es una parte muy importante. Y no dependemos solamente de nuestros ojos, ¿sí? Muchas personas dicen, bueno, pues yo nunca vi que mi papá o mi mamá maltratara a mi papá o mi mamá, ¿sí? Pero entonces decíamos, esa es una forma. Si usted vio violencia, pues entonces guardó esas memorias. Pero hay otra forma que comúnmente le llamamos los clues, ¿sí? Y los clues es porque hay ciertas cosas que usamos en vez de los ojos, y es, por ejemplo, los oídos. Si usted, vamos a suponer, tiene un papá
o su pareja que llega de mal humor a la casa, usted sabe automáticamente en qué estado llegó la persona antes de verla. ¿Y cómo sabe? Identificando esos clues. ¿Cuáles son esos clues? En la forma en cómo cerró la puerta o cómo la abrió. Ya desde ese momento usted está identificando en qué estado emocional llegó la persona. Segundo, ¿cómo camina? ¿Sí? Si suena los pies al caminar, si entra despacio, ¿sí? Usted ya sabe qué significa eso. Otra parte es si la persona lleva cargando algo, alguna mochila, alguna herramienta, ¿cómo acomodó esa herramienta o esa mochila? ¿Sí? Entonces, estos clues le están indicando el estado emocional que llegó la persona. ¿Qué está usted usando? Sus oídos. ¿Sí? No vio a la persona, pero al captar los sonidos, usted está imaginando a la persona y lo está conectando con los sonidos y le está dando la idea de la situación en que llegó esa persona. Y entonces, ¿qué pasa? Es otra forma que está aprendiendo lo que se llama la violencia doméstica. Hicieron unos experimentos muy interesantes con chimpancés. Era una chimpancé que le pusieron, era una máquina que tenía un plato y en el plato dejaban caer una nuez, digo un cacahuate, perdón. Al caer el cacahuate hacía un sonido, ¿sí? Y entonces había una puertita que el chimpancé tenía que abrir, sacaba el cacahuate, lo rompía y se lo comía, ¿sí? Entonces era una chimpancé femenina. Y entonces el instructor era un humano, entonces le enseñó a la chimpancé cómo sacar cacahuates. En 5 minutos, esa chimpancé estaba comiendo cacahuates, ¿sí? Entonces hicieron otro experimento, a ver cómo es que si esa chimpancé comparte su conocimiento con los otros chimpancés. Entonces, ¿qué hicieron? Dejaron a la chimpancé y que siguiera sacando cacahuates y trajeron a 5 chimpancés más. Y los pusieron a cada uno con su maquinita para sacar cacahuates. Entonces, cuando los pusieron, empezaron a sacar los cacahuates en menos de 3 segundos. ¿Sí? Y fue fascinante ver eso. Y entonces los que estaban estudiando ese estudio dijeron, pues vamos a ver si los chimpancés que están hasta allá atrás, a ver si aprendieron cómo sacar cacahuates. ¿Qué hicieron? Les llevaron maquinitas y a ver qué hacían con los cacahuates. Sorprendentemente, empezaron a sacar cacahuates como expertos. ¿Sí? ¿Cómo es que lo hicieron si ellos no estaban ahí cerca para ver qué estaba pasando? Bien, funcionan como cualquier otro ser humano. Recuerde, o si es que no sabe, el chimpancé tiene mucho más agudizados sus sentidos. En este caso, es el olfato y es el oído. Un chimpancé puede escuchar 10 veces más lo que un ser humano puede escuchar. Entonces, cuando los chimpancés que estaban ahí atrás escucharon el movimiento del plato, el sonido del cacahuate, la puertita que se abre, el chango que toma el cacahuate, que lo rompe y se lo lleva a la boca, ¿sí? Son clues. Y entonces es como aprendieron los chimpancés. ¿Sí? Y entonces es algo típico del ser humano. Y esto es muy importante que usted lo comprenda porque muchas veces cuando yo he hablado con padres y les pregunto si sus hijos han estado presentes en el momento que pelearon con la pareja o que lo golpeó su pareja o que tiró golpes, comúnmente dicen que no, que los niños estaban en el cuarto o que los niños estaban en la sala y ellos estaban en la cocina. ¿Sí? Entonces, ellos creen, o la mayoría de las personas creen, que solamente si los niños están presentes y ven es que aprenden la violencia. Pero en realidad no es así. ¿Sí? Los niños están escuchando. ¿Sí? No recuerdo, no se me olvida, perdón, hace mucho tiempo, tal vez fue en el 99 o 98, que por primera vez me di cuenta de esto. Estaba trabajando con una niña de 6 años. Entonces, para eso sus papás tenían violencia, su papá maltrataba a la mamá, ¿sí? Y comúnmente lo hacían de noche. Y era curioso, cuando le pregunté a los papás si la niña veía lo que estaba pasando, ella decía, dijeron que no.
que siempre esperaban a que la niña se durmiera, ¿sí? Y entonces parece que tenemos una llamada. A ver, ahorita vamos a continuar con el tema. A ver, tenemos el participante. ¿Cuál es la pregunta que tiene? Sí, buenas tardes. Mi Buenas pregunta tardes. es, ¿cómo afecta el comportamiento de un niño si es testigo de violencia doméstica? Sí, escucharon la pregunta, es ¿cómo le afecta en un comportamiento a un niño cuando presencia violencia? Le afecta en muchas maneras. Una es relacionado con el tema que estamos hablando, la memoria. El niño ve y por lo tanto lo graba. Y lo que graba es precisamente esas escenas de violencia. La violencia es entre un hombre y una mujer, o un hombre y un hombre, o una mujer a mujer, depende de las circunstancias, ¿sí? Entonces, para ese niño, en esta temprana edad, en el subconsciente se le va a quedar grabado eso. ¿Cómo es la relación entre una pareja? Y entonces, a largo plazo, ¿sí? Es cómo funciona la memoria, que es cómo va a creer que es la relación entre un hombre y una mujer, y por lo tanto es cómo va a esperar actuar con su pareja, ¿sí? A no ser que algo pase que le ayude a cambiar este modo de pensar y por lo tanto su modo de actuar, ¿sí? Eso es a largo plazo. Ahora, a corto plazo, hay dos formas en que puede afectarle al niño. Una, a nivel emocional, porque en el momento en que el niño está presenciando violencia, entonces su amígdala, ¿sí? Que es la que genera la adrenalina, entonces se prende porque detecta peligro y entonces, ¿qué pasa? Le crea un trauma. Y el trauma es de que en ese ambiente de hogar entre sus padres, en lugar que sea de cariño, de paz, de amor, entonces lo va a presentir como peligro. Y si hay peligro, entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que estar a la alerta. No debe descansar, no debe de estar tranquilo para concentrarse en las actividades de su vida diaria, ¿sí? Entonces, sus emociones que predominan en ese instante es el miedo, ¿sí? Miedo porque el padre más o mamá más que se considera más débil está recibiendo los golpes. Miedo a qué le va a pasar a él mismo, ¿sí? Y otro sentimiento es la ansiedad, ¿sí? La ansiedad es de que tiene que estar alerta todo el tiempo para que no le pase nada, por si tiene que esconderse o tiene que protegerse o tiene que pelear, según el caso, ¿sí? Y entonces, otra parte que puede suceder es de que ese miedo y ansiedad que pase lo paralice, ¿sí? Y eso es uno de los efectos de lo que es el trauma. Ahora, a nivel de aprendizaje, una vez que un niño observa violencia, entonces las diferentes partes de su cerebro, como vimos en esta fotografía, todo está conectado. Todas las partes se conectan de alguna forma. Y entonces, ¿por qué? Porque trabajan juntas. El cerebro no trabaja aislado. Una de las virtudes del cerebro es trabajar en conjunto, trabajar en equipo y está haciendo siempre múltiples conexiones para pasar, dar información, guardar información, ¿sí? Hacer lo que tenga que hacer. Imagínense, 200 computadoras conectadas unas con otra. Y entonces, ¿qué pasa? Pues sencillamente se desconectan y entonces el niño, ¿qué pasa? Tiene problemas de atención y a veces los diagnostican con ADD, que es deficiencia de desorden de atención. Otras veces se hacen impulsivos y cuando se hacen impulsivos, entonces, ¿qué pasa? Les pueden llegar al extremo de darle el diagnóstico de ADHD, que es de un desorden de hiperactividad. ¿Por qué? Porque no se puede concentrar y, ¿qué pasa? Está siempre activo y no está sentado un solo segundo. Y el problema de estos diagnósticos es de que cuando va al psiquiatra, la primera solución que ponen es darle medicamento. Y el medicamento, desgraciadamente, les hace mucho más daño que un beneficio, ¿sí?
La otra forma en que puede afectarle su comportamiento es de que empiece a practicar la violencia, ¿sí? Todo lo que un niño, no todo, pero lo que el niño cree que funciona, no solamente se lo memoriza y lo guarda, sino lo empieza a practicar. Y usted puede ver eso. En los juegos los niños practican lo que van a hacer en el futuro. Si usted ve que el niño está practicando a cocinar, entonces hay grandes probabilidades de que el niño le guste cocinar, a lo mejor que, a no ser que le guste algo más después y lo cambie. Usted puede ver que el niño, por ejemplo, se va a trabajar, entonces lleva sus herramientas de plástico y está trabajando, está practicando para el futuro. Y entonces, cuando esto sucede, en cuestión de violencia, lo empieza a practicar con los hermanitos. Si es niño, lo practica con la hermanita. Si es hermanita, lo practica con el hermanito, ¿sí? Y entonces, ¿qué está haciendo? Está practicando para el futuro. ¿Cómo es que va a aplicar eso en una relación, ¿sí? Y la otra cosa es de que cuando no, el niño no ve violencia en el hogar, no escucha clues de que está pasando violencia en el hogar, entonces puede pasar otra cosa, que entra la imaginación. La imaginación es una herramienta que tenemos para descubrir cómo podemos lidiar con ciertos problemas. Y entonces, una de las cosas que naturalmente pasa a temprana edad es de que tenemos el sentimiento del coraje. Y cuando tenemos el sentimiento de coraje, tendemos a usar violencia, tal como hace un animalito. Pero entonces, el niño ve que al usar violencia le dio resultado, ¿qué va a hacer? Pues sencillamente lo sigue aplicando y lo sigue aplicando para practicar y ver el resultado. Y entonces, al conseguir lo que quiere usando la violencia, que dice, esto funciona. Y como funciona, pues entonces lo va a seguir practicando, ¿sí? Y entonces nuestra imaginación es también algo tan poderoso para poder crear cosas que nosotros podemos. Ahora, hay algo que no debemos descartar y es el uso de la tecnología hoy. Películas, televisión, comerciales, videos, YouTube, que hay muchísimas escenas de violencia. Y entonces cuando el niño ve eso, influye, porque eso va directamente a su memoria y muchas veces sin procesarse, por la simple y sencilla razón de que la velocidad con la que se pasa información en los medios de comunicación es mucho más rápida de lo que el cerebro puede procesar, ¿sí? Y entonces mucha de esta información se guarda sin procesarse. Y entonces, ¿qué pasa? Se usa de una manera impulsiva, sobre todo porque está hecho en imágenes, que el niño toma las fotografías y las guarda en el cerebro. ¿Y cómo va a ser su uso de esas fotografías? Que en un momento de coraje, de desesperación, de impulsividad, entonces use estas memorias y aplique violencia en contra de alguien. Así que por eso es importante que usted ayude a sus hijos a que memoricen cosas que sean efectivas, que sean pacíficas, para que tengan un mejor resultado en su vida, ¿sí? Entonces, esperamos que esta reflexión acerca de la memoria y la violencia doméstica les haya ayudado y esperamos que nos sigan viendo por este medio próximo mes y que si cualquier pregunta, cualquier comentario, nos pueden llamar a la Agencia La Familia Unida al 773-522-7798 o incluso pueden pasar personalmente si gustan para cualquier pregunta, comentario, sugerencia sobre lo que hablamos en estas reflexiones. Y recuerden, estamos aquí para servirle. Y cualquier cosa, también pueden llamar aquí a Ken TV, al teléfono que aparece en su pantalla, para cualquier pregunta o comentario que desea. Muchas gracias y que tengan muy buenas tardes.